Ustedes no pueden permitir de nuevo que nos hagan lo que hicieron el 18 de febrero. No pueden permitir que le instalen una carpa frente a un centro de votación. Eso es ilegal. Y la primera carpa que construyan frente a un centro de votación, tienen que destruirla de inmediato. Tienen que organizar comités de defensa al voto. Tienen que organizar comités de defensa al voto. Hay gente que se pasea con vehículos llenos de dinero del Estado comprando cédulas. Ustedes quedan en libertad de establecer el método que sea para impedir que esas personas sigan comprando cédulas aquí en el municipio de la Quimilla. No van a poder hacer lo mismo que hicieron en las elecciones pasadas. ¿Cuáles son los elementos que ves aquí, Juan Miguel? Los dominicanos tienen una palabra paradigmática para definir el preludio de un conflicto, de una actitud belicosa, hostil, que es el aburrimiento. Y ahí lo dice. Estamos aburridos. No sé si lo oyeron, lo escucharon, después de la expresión. Estamos aburridos. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un llamado de guerra. El presidente, el expresidente Danilo Medina sabe muy bien lo que está haciendo. ¿Sabe muy bien? Está muy lúcido. Está bien eso. Sabe que el patrimonio político que le queda al PLD y a su liderazgo es el escándalo. Es tratar de boicotear las elecciones. Es tratar de hacer una acción que intervenga los sentidos comunes de una manera violenta. Es transgredir el orden absolutamente, el derrotero que lleva las elecciones, que es un derrotero bastante claro de derrota del sector opositor al cual él pertenece. Entonces, esto es un intento de agresión simbólica, porque como ustedes dijeron en el segmento anterior, esta es una persona que tiene una gran experiencia, pero sobre todo tiene una gran influencia. Entonces, esa influencia tiene que salvaguardarse, aun sea en un barco a la deriva.